ciencia, arte, disciplina, una herramienta, un instrumento, solo una creación humana, poder, política, así como lo menciona H.L.A. Hart, filósofo jurista inglés del siglo XX, en su libro El concepto de derecho. La pregunta en la que nos referimos en este video es una de las más formuladas con persistencia y de la misma forma contestada de maneras tan diversas, extrañas y aún paradójicas. La pretensión de este video es recolectar diversas opiniones de personas que están inmersas y no en el campo jurídico, personas desde estudiantes de diversas carreras, pasando por personas con un oficio hasta grandes juristas reconocidos y peritos en la materia, que, desde su perspectiva, contestarán a la misma cuestión. ¿Qué es el derecho para ellos? Y así podré encontrar elementos categóricos y tratar de llegar a un consenso de estos y desde diversas opiniones o visiones de derecho, así como doctrina de autores clásicos, poder contestar con la pregunta que ha estado sobre la mesa durante siglos. Hart señala que en otras ciencias, como la medicina o la química, es sencillo definir lo que son y cuál es su objeto de estudio, el cual no forma parte de ellas en sí. A lo largo de los siglos, grandes pensadores y filósofos han llegado a concluir en algunas premisas lo que es el derecho. Sin embargo, estamos tan claros que frente a un campo tan subjetivo como este, no se ha podido llegar a un sentido general. Por esto mismo, a continuación se presentan criterios de estudiantes de diversas carreras profesionales. Todas esas normas que nos permiten vivir como una sociedad civilizada. El derecho es una herramienta que nos ayuda a controlar a través de normas y leyes ciertos procesos o comportamientos de las sociedades del mundo. Y bueno, tiende a cambiar según se transforman las sociedades y la tecnología, etc. El derecho es la forma en la que el hombre a través del tiempo ha tratado de regularizar la conducta humana y que es plasmada en normas y... Es toda la normatividad que se encarga de regular la conducta, derechos y comportamiento del ser humano o cualquier otro individuo con vida. ¿Qué es el derecho? El derecho, a mi parecer, es cuando gente, pensando racionalmente, se pone a ver como las consecuencias de sus actos y qué está bien y qué está mal, y a partir de ello lo dejan en escrito, y luego ya con lo difícil que es la vida y lo cotidiano se van a esa referencia y lo comparan. Bueno, para mí el derecho es una ciencia que se encarga de la justicia social que tiene el mundo. Entonces se encarga de establecer normas que regulan el comportamiento de todos los integrantes de una sociedad y que nos permiten vivir en armonía y con una convivencia. También creo que puede darse un significado artístico, porque podríamos decir que es como la manera de encontrar un medio de armonía en el mundo, ¿no? Si logras entender las notas y estudiar las relaciones que existen entre ellas, entonces puedes arreglarlas de una manera en la que todas consigan tener un buen tiempo, un buen sonido y que todo sea agradable para el oído. Entonces, pues se puede decir que lograste una obra de arte aún teniendo notas tan diferentes una de otra. Entonces, si el derecho estudia la forma en la que los individuos viven y funcionan, también va a encontrar una manera en la que pueda llevarlos a vivir en una sociedad en la que exista un punto de acuerdo en el que todos estén de acuerdo
a ella y la gente pueda convivir. Entonces ahí habrás creado arte también. Ya sea como individuos o como grupos, tenemos la obligación de respetar los beneficios que las demás tienen por aceptar vivir en una sociedad. Entonces también nosotros tenemos el derecho de que respeten nuestros beneficios y nuestra manera de vivir. Entonces el derecho nos ayuda a tener una sociedad sana y cooperativa que, en caso de no lograr lo establecido, pues nos va a permitir establecer un diálogo o, en su caso, castigar a quienes no hayan cumplido con los acuerdos que existen. Yo como estudiante de medicina, pues estoy consciente de que el derecho es una forma que tenemos de protección hacia nuestro trabajo, nuestra persona y nuestro esfuerzo intelectual que tantos años nos ha costado. Entonces, pues el derecho nos va a permitir disfrutar de los frutos de nuestro esfuerzo y nuestra dedicación, y manteniendo la honorabilidad de nuestras profesiones y de nuestros trabajos de una forma segura, ¿no? Sin que nos ataquen de una manera injusta. Entonces, también como es una ciencia social, creo que está regulada por pocas personas y está susceptible a cambios en el tiempo. Estos cambios, pues, se supone deben de ser para que vayan siguiendo el proceso de evolución de una sociedad y se adapten a las necesidades de ellas. Pero actualmente el derecho creo que se utiliza con una finalidad más de controlar. Estas pocas personas que tienen el derecho como herramienta, pues defienden más sus intereses y limitan nuestros derechos. Entonces eso nos ha quitado libertad. Y bueno, se ha sufrido un retroceso en los derechos y en las libertades de los habitantes de la mayoría de los países, si no es que de todos, y este retroceso se ha disfrazado como un progreso que nos ha llevado a tener una mejor organización, a tener una mejor economía, a tener más trabajo, a tener una mejor salud, o sea, aprovechar más lo que como país estamos obteniendo, ¿no? Pero bueno, me parece en lo personal falso. También está un poco acompañada de la mala fama y por muchos licenciados en derecho que no saben realmente la materia, entonces le dan un mal uso y bueno, eso provoca que la sociedad lo vea distorsionado y que la credibilidad de todos los que se encargan de regular las leyes caiga. Y bueno, ya por último, creo que el derecho es una teoría que es muy utópica, ya que desde que se comenzó el concepto ha tenido como un nivel de perfección que los humanos no podemos tener. Los humanos somos muy imperfectos para tener un concepto tan perfecto de derecho. También es una teoría como, me parece muy homogénea para un mundo tan heterogéneo que tenemos. Entonces llegar a acuerdos no es sencillo y creo que es imposible. Pero bueno, fue pensado para que una sociedad funcione mejor, no perfecto. Y ahora sí que la mayoría esté de acuerdo con todo lo que se esté estableciendo, cosa que, como mencioné, no creo que esté pasando. Pero bueno, su finalidad de obtener beneficios para la mayoría me parece una finalidad muy noble y una naturaleza humana perfecta. En este primer acercamiento, encontramos que generalmente se tiene la conciencia de que el derecho es la normatividad para regular la conducta del ser humano para vivir en sociedad. También mencionan que es una herramienta o regulador de conducta, de derechos y de comportamiento.
Se tiene en mente que el derecho va cambiando conforme pasa el tiempo y las civilizaciones evolucionan, es decir, se acopla a las necesidades de cada época. De esto último, lo podemos relacionar con el concepto de racionalidad que el pensamiento jurídico debe tener, así como con temas de moralidad que se va acoplando al pensamiento humano. Siguiendo con las opiniones, en el siguiente bloque se presentan algunas visiones que incluyeron la labor de un jurista, un abogado, incluso de un estudiante de derecho, con situaciones interesantes y, en estas mismas, encontraremos conceptos de coercibilidad para cumplir con los fines del derecho, que, se señala, es vivir armónicamente. Es un conjunto o universalidad de conocimientos, instituciones, atendiendo a circunstancias de modo, tiempo y lugar, en donde se requiere para regular la conducta del hombre en sociedad llegar a un fin en común que es la impartición de justicia. En este orden de ideas, si vemos que el derecho como universalidad de conocimientos se ve o estudia desde la perspectiva teórica, podemos decir que es un conjunto de normas imperativo-atributivas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Y si bajo esta égida tratamos de materializarlo en alguna problemática en particular, llámese, por ejemplo, el ámbito al que me dedico, que es el derecho del trabajo, vendría a ser la conjunción de tanto normas sustantivas como adjetivas, en donde tanto particulares como el Estado, a través de las juntas de conciliación y arbitraje, logren un equilibrio entre los factores de la producción que busquen la impartición de justicia. Justicia entendida como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo o lo que le pertenece. A quienes integramos una sociedad, vivir de manera armónica. El derecho, en su estructura, tiene la coercibilidad, además de otras, pero a propósito de la coercibilidad, tiene la facultad de hacerse cumplir aún en contra de la voluntad de las personas. Lo digo esto cuando nos encontramos muchas veces que se altera el orden y que se altera el respeto que deben de merecer los derechos de las personas, no aplicando el derecho con la fuerza y con el vigor que debe hacerse. Concretamente me refiero a las manifestaciones que vemos que muchas veces interrumpen el tránsito libre de vehículos, el libre tránsito libre de personas, y la autoridad omisa y permisiva está incumpliendo el derecho, está incumpliendo uno de los fines del derecho, que es el que se pueda vivir a la palabra derecho se entiende como que son los derechos de nosotros los ciudadanos para ir a hacer valer nuestros derechos como ciudadanos. Y derecho, pues la palabra derecho se estudia, la gente que estudia derecho es para defender a terceras personas que han cometido un delito, ayudarlas a que no pasen por encima de la ley. No sé, el derecho es como... Esa es la pregunta, ¿no? Si el derecho es ciencia o no, o sea, si sigue el método científico. Lo que sé es para qué sirve el derecho, para qué siguen los... Bueno, lo que pienso de que cuál es lo que funcionan los abogados. Yo me imagino un abogado en un tribunal, así que entiendo. Es importante, yo creo, los abogados, el derecho, los juristas, porque... No sé si es lo mismo, pero pues toda sociedad debe de regirse por normas, porque si no, si cada quien está en su libertinaje, pues no funciona en una sociedad, ¿no? Bueno, en el área en la que estoy, los abogados han... Bueno, sobre todo uno ha trascendido bastante, como... Hay un teorema muy famoso en matemáticas que es decir, las conjeturas más... como más famosas de la historia, que es el último teorema de Fermat. Y él era un abogado francés que pues se dedicaba de ocio a las matemáticas, así es. Y él propuso en uno de sus libros, propuso su teorema, que
fuera su teorema, pero lo puso en el margen de una página. Y digo que en ese propio margen se cabía la demostración. Eso lo propuso a mitad del siglo XVII y apenas se resolvió, se demostró un profesor de Princeton lo demostró, y la demostración así toda es una cosa así tremenda. Hay un video, dura 10 horas, para cómo te aplican la demostración. Y si bien, o sea, por los matemáticos más famosos pasó, intentaron demostrar este teorema, y pues ahora se demostró, y ya, bueno, antes de la conjetura ya estaremos. También recientemente me enteré que en el MIT, que se dedica a la ciencia e ingeniería, hay una cátedra de derecho especial. Entonces podría ser abogado y tal. Con relación a la pregunta qué es el derecho, podemos considerar tres aspectos. El primero de ellos, desde una perspectiva positivista. Generalmente se señala que el derecho es un conjunto de normas. Esas normas tienen las características de ser coercibles, bilaterales, heterónomas y externas. Y esto se establece para distinguirlas de las normas religiosas, las normas morales y las normas de trato social. Entonces, desde esa perspectiva positivista, se establece que esas normas son impuestas por el Estado como jurídicamente obligatorias. Y eso sería todo desde ese punto de vista. Sin embargo, tenemos que considerar otras dos dimensiones que no se habían tomado en cuenta en el siglo XIX, y es, en primer lugar, la que se refiere al aspecto de los valores, al aspecto de la filosofía del derecho, y por otra parte considerar también el aspecto sociológico de observar el derecho como un fenómeno social. Entonces, ya tenemos esa otra aproximación, no nada más la parte positiva, sino también considerar el aspecto filosófico y el aspecto sociológico. Ahora bien, vamos a avanzar hacia la sistematización del derecho como ciencia jurídica. Debemos saber que en el siglo XVIII, Hermann von Kirchmann fue un alemán que consideró que el derecho no era ciencia, es decir, una crítica acientífica del derecho. Sin embargo, otros juristas desarrollaron lo que se conoce como el método jurídico, es decir, que no solamente las ciencias de la naturaleza tienen un método científico, en donde la base es la experimentación, sino también las ciencias del espíritu, como en el caso del derecho, y eso se lo debemos al autor Mardones, que señalaba que también tenían un método propio, como en el caso del derecho como ciencia. Y entonces vamos a ver cómo la ciencia del derecho se divide en dos tipos de disciplinas: las disciplinas fundamentales y las disciplinas auxiliares. Dentro de las disciplinas fundamentales encontramos específicamente dos: la filosofía del derecho, que va a abordar la teoría del derecho, y la axiología jurídica. La axiología jurídica se va a referir en concreto a los fines del derecho, y la teoría del derecho a los conceptos jurídicos fundamentales. La otra disciplina fundamental se denomina jurisprudencia técnica, y la jurisprudencia técnica se refiere a la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos de un determinado orden jurídico, así como su aplicación. Por esa razón, la jurisprudencia técnica se divide en sistemática jurídica y en técnica jurídica. Dentro de la sistemática jurídica encontramos ya la clasificación tradicional de derecho público, derecho privado, derecho social, esto vinculado al derecho interno y al derecho internacional. Y la técnica jurídica hace referencia a la aplicación de los preceptos jurídicos, y ahí vamos a encontrar esa subdivisión que tenemos en aplicación, interpretación, vigencia, conflicto de leyes en el tiempo y conflicto de leyes en el espacio. La otra parte, que son las disciplinas auxiliares, bueno, ahí podemos encontrar a la historia del derecho,
que se refiere al estudio de los sistemas jurídicos del pasado, al derecho comparado, que hace referencia al estudio de sistemas jurídicos vigentes, y en ese estudio pues observar elementos de similitud y elementos de diferencia para mejorar nuestro propio sistema jurídico. Y finalmente la sociología del derecho, que como anteriormente señalé, es abordar el derecho como un fenómeno social. Desde el siglo XIX se ha tratado de crear una teoría general de derecho, concepciones universales con las que podamos entenderlo y sistematizarlo, así como otros conceptos afines que integren el sistema jurídico. Sin embargo, han surgido muchas corrientes para esto, donde principalmente se ha posicionado el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Y el derecho son normas. A nadie le gusta esa respuesta. Bueno, a los abogados no les gusta. Pero no hay que confundir nuestra ciencia con el objeto de estudio de nuestra ciencia. El derecho son normas y la ciencia se llama jurisprudencia. El derecho como normas es a nuestra ciencia algo semejante a lo que son los números para las matemáticas. Son la exactitud. No puedes decir que todas las matemáticas son números. Hay cosas más allá de eso. Pero lo que le da exactitud a nuestra ciencia son sus normas. La interpretación que hagamos de ella, el estudio, lo que sea, el estudio en general de esas normas, hace interesante nuestra ciencia, pero no debemos menospreciar la exactitud de las normas. Eso es importante, eso hace de nuestra ciencia la mejor y la más importante de las ciencias sociales. ¿Qué es el derecho? Bueno, el derecho es algo muy complejo. Algunos dicen que es una ciencia, otros que es un arte, otros que simplemente es una materia. Yo creo que es mucho más que eso. Es algo muy complejo. Si pudiera tratar de explicarlo, me basaría en la teoría de los tres planos. Existen en el mundo tres diferentes planos que aplican para cualquier materia. Bajándolo o aterrizándolo hacia el derecho, el primer plano es el normativo. En este plano se explicaría, vinculando hacia lo que es la materia del derecho, a todas las normas, las leyes, los tratados nacionales, toda aquella ley física que pudiera aterrizar en la materia. El segundo plano es el metafísico. De este plano se encargan los legisladores. Es aquel plano donde el creador de la norma trata de una manera ideal crearla para que el momento de aterrizar en la materia pueda funcionar correctamente y ser una ley útil, porque si no es una ley útil no tendría caso su existencia. Y por último es el plano práctico, que es donde ya se aterrizó la materia y donde todavía existen defectos, dado que la perfección en lo real no existe. Entonces, si de alguna forma me preguntaran explicar qué es el derecho, lo diría de esa forma. El derecho también se ha considerado como un lenguaje o metalenguaje, es decir, un discurso lleno de símbolos con una semántica jurídica que no es igual a ordinaria. Considerado un lenguaje que se convierte en una técnica de control social que se debe interpretar para saber lo que se está ordenando, permitiendo o prohibiendo. El derecho es un conjunto de normas jurídicas generales que están sistematizadas para regular las conductas de las personas. Este ejercicio legislativo va a estar de la mano con el Estado, siempre imperando el control en las personas y para conseguir el orden público. La confesión de que existe la necesidad de regular las relaciones sociales. El derecho aparece cuando hay excedente económico al inicio de la sociedad dividida en clases. En la medida en que el derecho admite que hay una lucha entre las clases sociales, el derecho legitima la propiedad privada.
se coloca desde la óptica marxista en la superestructura social. Se ha estudiado desde mucho tiempo el significado del derecho como instrumento de control y se ha perfeccionado la idea de que en tanto el derecho siga defendiendo a las minorías, seguirá siendo un instrumento de control. En general, se concibe la coacción como una característica diferenciadora de las normas jurídicas de las otras normas conocidas, entendiendo a la coacción como el hecho realizado por el Estado para obligar a un individuo a cumplir con lo dispuesto, y no así a la coercibilidad, que es la posibilidad para ejercer esa fuerza y las órdenes impuestas sean cumplidas. Sin embargo, concluimos que este elemento coactivo puede ser el más importante del sistema jurídico, mas no el único, ya que se tiene que acompañar de otros elementos para que pueda ser considerado derecho, esencialmente acompañado de eficacia y la validez, siendo esta última, para Hart, como las reglas de reconocimiento, así como para Kelsen, la norma hipotética fundamental. Bueno, para los que somos abogados, es la pregunta crucial: ¿qué es el derecho? Y obviamente tenemos dos caminos para responder a esa pregunta tan importante sobre el mundo jurídico. Los que se afilian a la idea de que hay un derecho vivo, hay un derecho que subyace en la vida social, el derecho es una producción de la vida humana, es una producción de la sociedad que no requiere necesariamente de la sanción del Estado. Pero para los positivistas, el derecho se identifica con la ley y por lo tanto solo es derecho aquello que está determinado legislativamente, que está determinado por el órgano especializado en crear normas jurídicas. Yo considero que el derecho tiene las dos dimensiones. Por un lado, el derecho legislado, pero por otro lado hay otros derechos que racionalmente e históricamente le pertenecen a los seres humanos, que es el mundo de los derechos humanos, y que el Estado no los crea, sino que el Estado simplemente los reconoce. Por lo tanto, hay un derecho vivo, un derecho creado por la razón humana, un derecho que se deriva de la naturaleza humana, pero indudablemente que hay ley, indudablemente que hay jurisprudencia, que como fuentes formales del derecho crean el orden jurídico y es por lo tanto la norma objetiva que regula las relaciones humanas en forma coactiva. Pero hay algo que es muy importante: el que el derecho cumpla la función reguladora de la vida humana. Por lo tanto, el derecho tiene que contar con eficacia, y la eficacia implica que se requiere de la coacción. No puede haber un derecho no coactivo. Aunque haya normas jurídicas, como dice Norberto Bobbio, exclusivamente programáticas, que no tienen una sanción, a las que Kelsen le llama las normas incompletas, las normas imperfectas. Sin embargo, por el camino de Kelsen y el camino de Bobbio, llegamos a la misma conclusión: la de un derecho que requiere del poder o de la fuerza y la coacción para volverse eficaz, y la de un poder, la de una coacción que requiere del derecho para ser legítimo. De tal manera que en eso se resuelve el mundo de la normatividad. Habermas señala que el derecho no solo es un sistema de normas, sino también un sistema de acción. Así señala: el derecho positivo no solo representa, como la moral posconvencional, una forma de saber cultural, sino que constituye a la vez un importante componente del sistema de instituciones sociales. El derecho es ambas cosas a la vez: sistema de saber y sistema de acción.
puede entenderse como un texto de proposiciones normativas, a la vez que como institución, es decir, como un complejo de regulaciones de acción. Es controvertido el tema de que si el derecho es justo, si contiene moral en sí mismo. Al respecto, Hart señala que el derecho y moral no es la misma cosa y que deben estar separados. Sin embargo, se decía que si una norma no es justa, no puede ser considerada como una. Luego, se menciona que el derecho y la moral deben estar contenidas de razón para poder cumplir el propósito mínimo de supervivencia que los hombres tienen al asociarse entre sí. Asimismo, debe de tener un mínimo de derecho natural. Nos metemos en temas de justicia porque se piensa que el derecho no solo pueden ser normas jurídicas y no solo pueden estar acompañadas de instituciones. Tenemos que citar a los principios generales del derecho que, como Ronald Dworkin lo considera, son anhelos de justicia en la praxis social. Tenemos el derecho a trabajar, a vivienda, a seguro, tenemos derecho a que el gobierno nos proteja. Finalmente, dentro de todo este análisis, podemos concluir que por cada derecho siempre habrá una obligación, aunque no recaiga en la misma persona. Y así, como lo menciona el señor Arturo, gozamos de derechos como a la vivienda, al trabajo, a la salud. Y el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar. Asimismo, los juristas, en especial los abogados, como lo menciona el doctor Pedro Peñalosa, tienen el deber social de proteger a los que ahora son mayoría, pero se encuentran en un estado de indefensión. Exigir el cumplimiento de esos derechos, ya sean derechos humanos o derechos subjetivos, y así no solo concebir al derecho como una herramienta de control social.